Hoy se conocieron los datos oficiales de pobreza e indigencia en el segundo semestre del año pasado, 2023, en la Argentina. Y las cifras, la verdad, que son dramáticas y alarmantes. Esta es una foto vieja ya, porque obviamente, seguramente en este semestre la pobreza sea aún mayor, pero es la pobreza que dejó en el año pasado el final del mandato de Alberto Fernández. Recordemos que gobernó hasta el 10 de diciembre, 5 meses y medio de ese semestre. 41,7% de los argentinos son pobres, es un estudio que hace el INDEC sobre 31 conglomerados urbanos. Si se lo proyecta a nivel nacional, estamos hablando de 19,4 millones de personas. En tanto, la indigencia trepó casi al 12%. Esto es un aumento de la pobreza comparado con el mismo periodo, pero del año anterior, de 2022, cuando la pobreza estaba en 39,2%, es decir, tuvo un aumento de más de 2 puntos porcentuales, 2,5 puntos porcentuales. Pero ¿cuál es el dato más preocupante? El que venimos viendo siempre en los datos de pobreza es que si la dividís por rangos etarios, la pobreza golpea mucho más fuerte entre los niños y los jóvenes. Estamos hablando de niños, bebés recién nacidos, hasta los niños de 14 años, donde allí la pobreza entre... hay 6 de cada 10 niños en la Argentina son pobres, estamos hablando de más de la mitad, es decir, los niños que no son pobres son minoría. Estamos hablando del 58,4% de los niños de la Argentina que son pobres. Si haces la proyección nacional, son casi 6 millones de niños pobres. En tanto, indigentes son casi 19%. La pobreza infantil en el segundo semestre de 2022 era del 54,2%, es decir, aumentó más de 4 puntos porcentuales. Y te decía, la proyección para lo que vamos a ver este año es también alarmante, porque este año la pobreza, por lo menos este primer semestre de 2024, va a dar más arriba de lo que la dejó el gobierno anterior. ¿Por qué? Por varias cosas. Por el salto del tipo de cambio que hubo en diciembre, el salto de tipo de cambio que anunció Caputo, cuando saltó más de 100% el tipo de cambio. Por el impacto de la recesión, que el impacto de la recesión pega por dos vías. Por el empleo, más desocupación, y por el poder adquisitivo. Entonces vamos a ver un salto seguramente de la pobreza que también se va a registrar en el segmento etario que tiene menos pobres, los jubilados. Seguramente ahí va a pegar de lleno justamente el impacto de la pobreza en este primer semestre de 2024. Sí, Leandro, claro, es un tema terrible por todo lo que proyecta.